Este doblaje fue hecho por GBR Productions para Moxie Media, Beijing Company, LTD. Todos los derechos reservados. Sí. Bien. ¡Salud! Señor Juan, cuatro en el sofá Lange. Uno a las 11, uno a la 1 en punto, uno a las 2 en punto, uno a las 3. Todos en posición, cambio. Vigila de cerca. Recuerda, actúa después de la transacción. Oveja, deja que actúen primero. Espera tu turno. Vigila de cerca, comadreja, y no lo dejes ir. ¿Le pides a la oveja que vigile al lobo? ¿No te importa que el lobo se las coma? No te comerás a nadie, y ninguno es capaz de comerte. Entendido. Espera. No, es que está haciendo frío. Muy bien. No, ninguno. ¿En serio? ¿Creíste que iba a ser frío? ¿Quieres otro plato? Perfecto. Lo supuse. ¿Alguna copa más? ¿No? No, no deberías hacer. Sí, son deliciosas. ¿Qué demonios haces? Me ejercito. No, es diferente. ¿Sí? ¿Es diferente? Sí. Entonces vendemos por eso. Señorita Shaw, usted es... Increíble. Seguro. Se dice que la señorita Shaw tiene características especiales. Por lo que veo... Es cierto. Sí, claro. Salvaje. Me gusta. ¿Lo probarás más tarde? Sí, así dice. ¿Qué dijiste? No te preocupes. Creo que ya es suficiente. Deja tu estupidez a un lado. Era tu trabajo. Muy directa. Tú tenías que hacer. Muy bien. ¿Y la carga? Así que yo esperaría que lo hagas. Perfecto. Sí, bueno. Porque si no, ¿en qué estamos? Sí, eso. Sí, claro. Además, es mujer. Bien. ¿En serio? Sí, es especial. Eres la mujer más especial que he visto. Entonces, aquí tienes, por favor. Gracias. Hay que cerrarlo. Este lote es de buena calidad. Esto está delicioso. Nos costó mucho esfuerzo. Deseamos una buena recuperación en el futuro. Esperamos tener una buena relación. La mejor casa. Maravilloso. Bueno. ¿Y qué fue? ¿Quieres que le diga al mesero que te lo traiga? Sí. Seguro. ¡Adelante, jefe!
la policía. ¿Cómo te atreves a actuar sola? ¿Olvidaste la disciplina? ¿Acaso quieres renunciar? Rey. Hablo en serio. Tío, tú viste lo que sucedió ayer. Si no le hubiera disparado a la asesina, toda la RCU seguramente habría muerto. Eso sí que tiene sentido. Y no tengo idea de cómo argumentar con eso. Sí, claro. Quizás debería compensarte. No sé. Oye, no hablo del tiroteo. Dime, ¿por qué motivo te rasgaste la falda? ¿Y lo del calentamiento, ¿eh? Ay, tío, ¿sabes? No me gustaba esa falda. Así que... ¡Sin excusas! Entrega tu tarjeta. Pero, tío... ¿Hablas en serio? Es una orden. Pero, tío... Mi papá seguramente estará muy triste en el cielo. Si llegas a morir, tu papá estaría aún más triste. ¡Tío! Aún falta. ¡Espera! Ay. ¿Y ahora qué, ah? Esta chica se llama Tang Fei. Casi fue violada por un matón en su escuela. Y el único heredero del primer consorcio de política monetaria, la familia Longjing. Su nombre es Miyazaki Longjing. Afortunadamente, su profesor de matemáticas, Wu Xie, se encontró con este crimen. Y en la actualidad, Miyazaki Longjing fue procesado. Wu Xie es un testigo ocular y aparecerá en la corte 3 meses después. ¿Y quiénes son estas chicas? Sí. Ambas son estudiantes de la escuela también. Uh-huh. 2 meses desaparecidas. Creemos que ambos casos se relacionan entre sí. Así que tú y los demás fueron asignados para ser estudiantes encubiertos. Protegerás en secreto al testigo Wu Xie e investiga sobre las chicas desaparecidas. ¿Es en serio? ¿Encubierto otra vez? Si esto sigue así, seré otro Tony La. Era un gran actor. Pero tío, yo soy una mujer. La reina, entonces. Por favor, dime, ¿por qué siempre me toca a mí? Supongo que porque eres una belleza. Me temo que no puedo negar esa gran afirmación. Pero tengo una condición. No pienso usar una falda. No voy a perdonártelo. ¡Ah! ¿Pero por qué? ¿Eh? ¡Oye, niño! ¿Cómo te atreves a mirarme a esa edad? Cuidadito con esos ojos o te vas a quedar ciego. No te estoy mirando. Es solo que tus piernas son demasiado largas y pisaron mis pies. ¡Ay, qué bonita historia te inventaste! ¿Crees que te voy a perdonar si alabas mis largas piernas? Mira. ¡Ah! Señorita, ¿podría por favor levantar su pierna? Ay, discúlpame, lo siento. Ay, de verdad, lo siento mucho. Perdónenme, chicos. Lo siento en verdad. Yo debo irme a la escuela. ¿Y ustedes también? ¿Ah? Sí. Así que vayan. Adiós. 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 Cuídense. Adiosito. ¡Sí! ¡Sí! Te dije que iba a funcionar. Yo invito las barras picantes. ¡Vamos! Oye, ¿dónde está la oficina del señor Bu? Lo siento, no lo sé. Oye, ¿tú has visto al señor Bu? Lo siento, no lo vi. Échate menos polvo. Wu Xie. Señor Wu, sabemos que se unió a la escuela hace poco.
Se cree que tendrá un mejor rendimiento en el futuro. Le causó una buena impresión a nuestro jefe. Quiere ser su amigo. Aquí tiene una tarjeta bancaria. Puede usarla como quiera. Nuestro jefe espera que guarde silencio sobre lo que ha visto y ofrecerle al joven la oportunidad de corregir su error. Envíele mi gratitud a su jefe. Soy solo un profesor, acostumbrado a una vida sencilla. Me cuesta afrontar algo tan complicado. Uzi es extremadamente serio. De hecho, nuestro jefe no exige nada, pero espera que usted no esté presente en el tribunal ese día. El presidente Long se preocupa por su hijo, y lo entiendo completamente. Pero yo soy responsable por mis alumnos. En cuanto a qué tipo de oportunidad se le ofrecerá a este joven, yo creo que el juez dará una respuesta más adecuada. Señor Wu, ha leído muchos libros, así que debe saber que lo que elige un hombre determina su destino. Mi destino fue decidido cuando empecé a trabajar en esta escuela. Señor Wu, gracias por su valioso tiempo. Cuídese. Espero podamos encontrarnos en otra oportunidad. No es nada. Debo dar clases. Nos vemos. Salga. Señor Wu, gracias. Disculpe el inconveniente. No se preocupe. Cada quien debe ser responsable de su comportamiento. Debería confiar en que el poder judicial será justo. Señor Wu, felices fiestas. ¿Qué es esto? No vuelvas a molestarte. Gracias. Lo aprecio mucho, pero mejor ve a clases. Uzi no es nada común. ¿Cómo podría acercarme a él? ¿Eres Yang Yang? ¿Cómo sabes mi nombre? Vi tus datos sobre el intercambio en la oficina del director. Encantada, yo soy Molly. Es un placer. ¿Qué haces aquí? Es que tengo dolor de estómago. ¿Estás bien? Muy bien, ya me siento mejor. ¿No has ido a nuestra clase? Aún no. Vamos, ven conmigo. ¿Y en qué clase estás? En la misma que tú, soy nueva. Oh. Es aquí. ¿Oh, aquí? Sí, adelante. Oh, de acuerdo. Señor Wu, ¿está bien?
Empieza la clase. Está bien. Está loca. ¿Viste lo que hizo? Hablemos de sección y dominio. Ahora el foco. Todos recuerden. El programa en línea maximiza exactamente por las dos diferencias anteriores. Fracción positiva, coincidencia equivalente. Fracción negativa, está vacante. Los números reales unen los dos números anteriores. Estos son conocidos como el final de la sección. Miren, así se define una sección. ¡Detente! ¡No das un paso más! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Disculpe. ¿Le pasa algo? Bueno... La próxima vez, no entre a mi clase. ¡Ah, muy bien! ¿Qué? No. Señores, es un malentendido. Acabo de verla durmiendo. No quise molestarla. Pero ya despertó. Entonces siéntese. Señor, escuche. En serio, no quise quedarme dormida. Lo que sucede es... Señor, ella no se siente bien hoy. Ella tiene... dolor de estómago. ¿No es así? Sí, señor. Dolor de estómago. Señor, ¿me permite acompañarla al baño? Adelante. Ay. Gracias, señor. Sigamos. ¿Sabes? Sí que me ayudaste y me salvaste. ¿Tienes algo especial? No es que tenga algo especial. De hecho, ya no podía soportarlo más. Desde niña, no me interesaban los triángulos ni rectángulos si mi familia no insistiera en que debería terminar mis estudios. Me habría ido a perseguir mi sueño. ¿Tu sueño? ¿Y qué planeas? Ser policía. ¿Una policía? Exacto. Siento que son muy poderosas, como heroínas. Es solo tu imaginación. No son tan desenfrenadas como imaginas. Es cierto. No son tan desenfrenadas como podrías pensar. Tengo una prima que es policía y siempre está cansada. Además, siempre tiene que someterse a todo tipo de restricciones. Su trabajo es muy peligroso. No es libre. Deberías olvidarte de eso. Vaya, siento que podríamos ser amigas. Cuando me convierta en policía, yo voy a protegerte. No es sencillo ser policía. Sí, eso lo sé. Por eso se les llama sueños. ¿Sabes algo? No soy muy femenina. Sé kung fu y más. ¿Kung fu? Sí, déjame mostrarte. ¿Y bien? Muy bien. Así no estarás desprotegida. Oye, ¿sabes mucho de eso? Sí, es información pública. Está bien. Cuando me convierta en policía, yo te voy a proteger. ¿Qué ocurre? Todo bien. Mejor volvamos. Sí, ya estaba cansada. ¡Qué bien! ¿Vamos a comer algo? ¿Señor Wu? Sí, hola, señor. Parece bien. Vamos. Lo haremos mañana. No, la detesto. Vamos, acompáñame. Señoritas, fueron al baño, ¿no? ¿Viste cómo esquivó todo eso? ¿Hay un baño en el techo? Estábamos en el baño hace un momento, señor. Pero yo no las vi en el baño de damas. Ah, veo que te encanta ser de soplona. Ven aquí, te mataré a golpes. ¿Llegando y ya quieren pelear con sus compañeros? ¿Qué sigue? ¿Va a pelear con los profesores? Una de las cosas que más odio es a los soplones. Pero nunca había conocido a una tan directa como ella. ¡Basta! Quedarán castigadas por una hora. Si no las veo aquí, cuando vuelva dentro de una hora, entonces no volverán a tomar mi clase. ¿Quedó claro?
¡Qué profesor tan intimidante eres! ¡Me asustaste! ¡Qué sorpresa! ¿Sorpresa? ¡Miyazaki Longin! Señor Wu, ¿cuánto tiempo sin verlo? ¿Me extraña? Está bajo fianza. ¡Qué profesor tan ingenuo! Eres tan listo. ¿No es raro que tengas razón? Ahora está en libertad bajo fianza. Así que atesore su libertad transitoria y su vida en el campus. Me pregunto, señor Wu. ¿Los profes esperan algo bueno de sus alumnos? ¿Por qué siempre espera que yo haga cosas malas? No estoy calificado para enseñarle a un estudiante como tú. Señor Wu, en el próximo trimestre, ¿nos veremos de nuevo? Mi respuesta será no. Tengo la misma respuesta. ¡Oye, tú! Nunca había visto a alguien tan maleducado en mi vida. ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Quién rayos eres tú? Abre tus ojos, exterminador arrogante. Yo soy tu abuela Yang. ¿Abuela qué? ¿Abuela Yang? Te daré una paliza. Interesante. Cuando regrese al campus, habrá una abuelita. Ay, qué bueno, ya no estoy solo. Siento que estoy volviendo a la cima de mi vida. Realmente eres un maleducado. ¡Te voy a...! ¿Cómo te atreves? Abuela Yan, tómese su tiempo. Estoy ocupado hoy. Jugaré contigo luego, ¿sí? Nos vemos mañana. ¡Hey! Nos vemos mañana. Ah, no, 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 no. Nos veremos todos los días. ¡Adiosito! ¡Para! ¿Qué quiere decir? Ustedes se quedan aquí. ¿Acaso está mal de la cabeza? Trato de ayudarle y nos hace quedarnos aquí. Usted no es mejor que él. Decida ya. Si se queda o... ¡Oiga! Rey, ¿acaso puedo renunciar? Cariño, no es que no quiera ayudarte, pero no hay nada que pueda hacer por ti. Ay, por favor. El señor Yuan es todo un anciano y no tienes idea de lo recto que es Wuxie. Quisiera saber cuál es su papel. Todos estamos en una película. Como actriz, olvida tus quejas. Solo sigue tu papel. Es imposible. Me salgo de la historia apenas lo veo. ¿Y ese tal Miyazaki Longin? ¿Qué demonios le sucede? 123, te aviso. Vigila al testigo las 24 horas del día, hasta el juicio. ¿Entendido? ¿Podrías darme un incentivo? Bebe un misón. ¿Hay algún JDB? Solo el Ártico. ¿Estás seguro de que estamos alineados? Es una historia consistente. Vamos, dime algo útil. Un informante consiguió algo. En los últimos días, un fugitivo japonés se coló a través de la frontera. Sospecho que la familia Longin tomará acciones pronto. Así que será mejor que lo vigiles. Es solo un profesor. ¿Por qué molestarse tanto? ¿No sería mejor matarlo en un accidente? Lo siento. La buena suerte no es lo mío. Buena suerte. Muy gracioso. Ten cuidado. Entendido. Tan pronto como esto termine, el guionista irá al infierno. Oye, ¿esto es en serio? Está empapado. Por favor, venga conmigo. Este doblaje fue hecho por GBR Production para Moximedia Beijing Company LTD. Todos los derechos reservados. Espera un momento. Sí. Tenga. Tome una ducha. Gracias. No se enferme.
Por allá. Escúchame bien. Será mejor que no entres. Y si lo haces, voy a dejarte ciego. Oye, ¿siempre eres tan aburrido en tu día a día? Enseñar es aburrido, ¿no? ¡Ah! ¿Tienes novia? Nah, no creo que alguien tan aburrido como tú la tenga. Oye, ¿cuál es tu signo? ¡Ah! Claro, debe ser Virgo. Sí, solo los Virgo son personas tan anormales. ¿Te has enamorado de alguien? Le traje algo de ropa. Deja de mirar. Se supone que eres un profesor. Y, por cierto, ¿por qué tienes ropa de mujer en tu casa? ¿Traes chicas a casa frecuentemente? No se emocione. Es ropa de mi hermana. ¿Tienes una hermana? Sí. ¿Qué edad tiene? ¿Es tan bonita como yo? Casi la misma edad que usted. ¿Y se encuentra en casa ahora? Ya no está. Oh, lo siento. Perdón, no quise decirlo. No importa. ¡Ah! ¡Estoy vestida con ropas de muerto! Estudia en Reino Unido. Ustedes, los profesores, siempre engañan a los demás con sus palabras. Yo no la engañé. Fue el guionista. Oye, ¿podrías hacer tu papel? De hecho, apartando lo rebelde, se parece mucho a ella. ¿Y qué tanto? Es igual a usted. Bastante animada. Cuando era pequeña, amaba estar cerca de mí. Y la primera palabra que dijo fue... hermano. Pues parece que la amas mucho. Claro que sí. La trato como a una princesa. Y no dejaré que nadie se burle de ella. Es mi única familia. Me tomó por sorpresa que ames tanto a alguien, siendo tan aburrido. Usted es mi alumna. Si se esfuerza estudiando, la amaré igual que a mi hermanita. ¿Esforzarme estudiando? Uf, no bromees con eso. De hecho, es capaz de hacerlo. Solo no ha descubierto lo divertido de aprender. Gracias por recordármelo. Me voy a esforzar estudiando. ¿Tiene hambre? Hay comida en el refri. Tome lo que desee. Qué amable.
¿Está bien? Cocina como si peleara. Estoy bien. Es solo mi estilo de cocina. Solo el calentamiento. Estoy cocinando fideos. Solo un minuto. ¡Cuidado! ¡Señor! ¡Corre! ¡Ahora! ¡Señor! ¡Señor! ¿Cómo pudiste ser tan descuidada? Por suerte fallaron por 0,0001 milímetro o todo habría terminado. ¿Cómo ibas a ver que el atacante fingió desmayarse? ¿Qué debiste hacer según tu entrenamiento? Privarlos de todas sus habilidades. Entonces, ¿sí lo sabes? ¡Muy bien! ¿Y por qué no lo hiciste? No del todo. No del todo. Con un par de diferencias. ¡Que casi lo arruinan todo! ¡Señor! ¡Corre! ¡Ahora! ¡Señor! Tienes suerte de que Dios te dio otra oportunidad. No vuelvas a cometer ninguna estupidez. ¿Entendido? La misión continúa. Lo siento. No esperaba que eso saliera tan mal. Espero que me perdones cuando despiertes. En realidad... Dicen que el señor Wu resultó herido para protegerte. ¡Por favor, aléjate de él! ¡Solo le causas problemas a los demás! ¿Sabías que casi destruyes al hombre que más amo? ¿Pero qué pasa? ¿Estás no tengo idea. ¡Toma tus flores y aléjate de él! ¡Zhang Fei! ¡Suficiente! ¡Wow, wow, wow! ¿Abuela Yang? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Y el señor Wu? ¿Él está bien? ¡Ay, me preocupé mucho por él! ¿Estará en peligro de nuevo? ¿Tendrá tanta suerte la próxima vez? ¿En el futuro tendrá buena suerte? No lo sabemos. ¿Lo veremos más tarde? ¡Qué incertidumbre! Te prometo que definitivamente va a vivir mucho más que tú. Nos veremos todos los días. El presidente ha preparado todo. Es esta noche. ¡No cometas ningún error!
Habitación 302. Habitación 301. Yang. Señor Wu, ¿se siente bien? Sí, estoy bien. ¿Por qué hizo eso? ¿No sabe el peligro que corre? Lo sé muy bien. ¿Lo conoce? ¿Sabe acaso que yo...? Oiga, Yang está bien. ¿Por qué se preocupa por ella? Puede volver a clase. No regresaré. Me quedaré aquí. Retírese. Yo... Ay, qué agradable es afuera. Me siento un poco mejor. Sí, tal vez ya pueda irme. Gracias, pero... ¿Tú cómo te sientes? Me alegra escuchar eso. Solo dan esa comida aquí. ¿Puedes hacerme ese favor? ¿Cómo entró aquí? ¿Comes o no? ¿Usted lo hizo? Uh-huh. Esta es mi especialidad. ¿Qué sucede? Eso fue lo que pude hacer. Estoy trabajando.
Quiero decir que estoy estudiando, siempre como esto. Me alegra que esté bien. Ah, gracias por salvarme. No es nada. Es mi alumna. Es mi deber protegerla. Señor, yo... Ya. Puede volver a clases. Lo siento mucho, señor. Usted me salvó, pero tardé en venir a visitarte. Está bien. Ya nos habíamos visto. ¿Nos vimos? En mi sueño. Usaba un uniforme de enfermera. Caminó despacio hacia mí. Se sentó a mi lado. Tomó mi mano y se durmió. ¿Estás seguro de que eso pasó en su sueño? Si no fue así, no habría estado mal. ¡No! Señor, usted solo bromea. Aprendí de usted. Está siendo malo, señor. ¿Puede llamarme Wuxie sin burlarse? ¿Cómo tus padres pudieron ponerte ese nombre? No fueron mis padres, fue el guionista. ¿Tú aceptas hacerlo? Recuerda lo que me prometiste. Tu olor me encanta. Señor Wu, ¿está bien? ¿Qué está haciendo? El señor Wu resultó herido por mi culpa. Así que, por ahora, yo seré quien cuide al señor Wu. Estaré con él todos los días. ¿Vas tras nuestro profesor? Si tú lo dices, no me importaría. ¡Oh! ¡Increíble! ¡Qué suerte! ¿Qué dijo? No lo creo. No puede ser. Homicidios. 123, ¿cómo te atreves a buscar a tu profesor públicamente en la escuela? ¿Ah? ¿Tienes idea de quién eres? ¿Y cómo podría olvidarlo? Aún quiero ser la reina del cine. ¿Reina del cine? ¿Conoces a algún estudiante que intente conquistar públicamente a su profesor? ¿Ah? Es solo por trabajo. ¿Trabajo? El trabajo requiere tu corazón, no tu riñón. ¿Qué tal si trabajo con ambos? Protejo a Wuxie y busco al delincuente. No te esfuerces tanto, mi princesita. Pero, Rey, no te preocupes. La princesita lo sabe. Y muy bien. ¿Aún puedo confiar en ti? ¿Tienes otra opción? 123, te lo repito. Tu misión, sin importar la situación, es ocultar tu identidad. ¡Es una orden! Es una orden. Relájate. Solo espera para recompensarme. Espera. ¿Y ahora qué? ¿Es guapo? No tanto como tú. Sin importar la situación, tu misión es ocultar tu identidad. Baño. Mm-hmm.
¿Recuerdas lo que me prometiste? ¿Eh? ¿Es una broma? ¿Cómo estoy segura de que lo hiciste? Siempre cumplo mis promesas. Esa abuela solo repetía, ¡ay, basta, por favor! Tranquila. Vamos. Te extraño. ¡Acoso eres! Realmente no recuerdas nada. Aquí tienes lo que querías. Por última vez, no lo hagas de nuevo. Vamos. ¿Estás bien? Tu olor me encanta. Tang Fei, te aconsejo que no hagas esto de nuevo. Gracias. Sé que no te agrado, pero escucha, no vas a conseguir nada al estar con una persona así. Señor Wu. ¿Qué pasa? Miyazaki Longjing la tenía acorralada. ¿Cómo pudo ser tan descuidada? No la presiones tanto. Ella va a estar bien. Está bien. Pronto será el juicio. Será castigado como lo merece. Muy bien. No se preocupe. Aprendí Kung Fu. Te protegeré. Bien. Vayan a clase. Ese olor me encanta. Cambias de ropa aquí. ¿No te preocupa que te vea alguien? Me asustaste. ¿Qué es todo esto? Nada, es la ropa que uso después de la escuela. ¿Acaso vas a una cita? ¿Con quién? Dime, ¿qué entrometida eres? No te diré. Ahora vete, me voy a cambiar. ¿Luego me cuentas cómo te fue en tu cita? De acuerdo, harás que llegue tarde a mi cita. Este doblaje fue hecho por GVR Productions para Moxie Media, Beijing Company, LTD. Todos los derechos reservados. Te había estado esperando. Estaba esperando que hicieras algo, Molly. Sabía que me reconocerías. Tienes una mirada única. La última vez en el puerto, en tus ojos, pude ver la frialdad de un asesino.
Exactamente la misma que mostraste en el techo la otra vez. Aquella vez en el techo, supe que me habías reconocido. También conozco tu identidad. Entonces, tuviste muchas oportunidades. ¿Por qué esperar hasta ahora? Soy una asesina. Sigo la disposición de las tareas. Hago cosas específicas en un tiempo específico. ¿No existe el bien y el mal? Aquellos con derecho a elegir decidirán. Nací sin ningún derecho a elegir. ¿Cómo podría estar bien o mal? Puedes volver a elegir tu propio destino. Quiero ser policía. ¿Puedo decidir de nuevo? ¿Cómo saberlo sin haberlo intentado? Bien. Si pudiera renacer, decidiría de nuevo. Molly ha muerto. Ahora podrás volver a elegir tu destino. ¿Y tú? ¿Qué logras con todo esto? Si no lo intentamos, ¿cómo saberlo? ¡Ay! ¡A este dolor de nuevo! ¡Justo en este momento! ¡Ah! ¿Acaso el guionista se está burlando de mí? Este tribunal anuncia la sentencia. Miyazaki Longjin, acusado de intento de violación, es condenado y sentenciado a un año de cárcel. ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Ya no tenemos nada que temer! ¡Me encanta! ¡Así se dice! ¡Empezamos! Ah, ya comienza la clase. Sí, ¿Tanfei desapareció? Sí, muy bien. Sí, sí, exacto. Vamos. Es muy extraño. Miyazaki fue condenado. ¿Cómo es que desapareció otra chica? Y las otras dos aún siguen perdidas. No hay ningún rastro de ellas. Según lo informado por materiales C y B, las dos chicas perdidas tienen una característica en común con Tanfei. ¿En común? ¿Qué característica en común? Todas son huérfanas.
¿Ninguna tiene padres? Sí, sin padres. Tomemos a Tang Fei como ejemplo. Sus padres murieron cuando era niña. Tiene un hermano llamado Tang De. Saltó de un edificio después de que rompió con su novia y ahora está en coma. Él también estudiaba en esa escuela. Pero, ¿por qué el delincuente aborda a quienes no tienen padres? Princesita, yo también quisiera saberlo. Oye, Rey, ¿en serio quieres saberlo? Sí. Tómalo con calma, yo me encargo. ¿Dónde estás? Voy a la casa de Tang Fei para ver si está allí. ¿La casa de Tang Fei? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Espera, iré contigo. No te preocupes, yo puedo ir sola. Está bien, cuídate. Yang Yang. ¿Ah? ¿Qué haces aquí? Me preocupé por ti, así que vine. ¿Y bien? ¿Está Tang Fei? ¿Qué es eso? Oh, no es nada. Fotos que acabo de recibir. ¡Vamos! ¿A dónde? ¿No vamos a ver una película? ¿Tú sabrás dónde está Tang Fei? ¿Por qué te interesa tanto Tang Fei? Porque es mi compañera y por supuesto me preocupo por ella. No te he visto preocuparte por otros. Siempre he sido de esta forma, una dulce princesa. Sabes, cualquier chico estaría feliz de ser tu novio. Por supuesto, tendría mucha suerte. Pero es una lástima que nunca haya tenido un novio y... que nunca nadie haya tomado mis manos. Es un desperdicio de juventud. ¿Y esto qué es? Oh, ay, lo siento. Solo quería saber si conducir de esa forma haría que bajara la velocidad. Oye, ¿y tú has tenido alguna novia? Hace mucho. Ya lo olvidé. Seguro que tuviste alguna. Eres bastante guapo. Debiste tener una juventud muy colorida. Esa es tu juventud. La mía, yo... la perdí hace mucho tiempo. Entonces, ¿quieres intentarlo? ¿Intentar qué?
¿Qué sucede? Si no me besas ahora, te vas a arrepentir. Algo no está bien. ¿Qué está mal? No está lloviendo. Yo... Gracias por estar cerca de mí. Descansa. Deja de hacer eso. Eres tú. Debes sentirte completamente débil. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué por qué? ¡Pregúntales! ¿Es por tu hermano Tande? Sí, tienes razón. Es por él. Pero son inocentes. ¿Inocentes? Renuncian a su integridad moral. ¡No es lamentable que mueran! Todos hemos sido jóvenes. Y siempre conoceremos algunas zorras. No distorsiones las cosas así. Después de que lo experimentes tú misma, lo vas a entender. Ha ha ha!
Sí, por aquí. Bien. ¡Adelante! Esta es mi casa. Bonita casa. ¿Por qué elegiste a las chicas que no tenían padres? Es solo una coincidencia. Tú podrías tener una vida realmente hermosa. No tiene que ver contigo. ¡Es mi vida! ¿Por qué no tiene que ver con nosotros? ¡Bucie! ¡No te acerques! ¡Aléjate! ¡Baja el cuchillo! Y todo estará bien. ¡Deja de hablar! Me gustas mucho, pero solo te gusta a ella. ¡No dejaré que la tengas! ¡Suéltalo! No se supone que hagas esto. ¡Mi vida! ¡No es asunto tuyo! Le hablas demasiado a una mujer y es inútil. Para lidiar con asuntos de mujer, necesitas a una mujer. ¿Cómo llegaste aquí? Te lo dije. Yo te protegeré. ¿Es el guapo señor Wu? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y les gusta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Absolutamente! Bueno, ahora es mi novio. Así que no pueden esperar nada de él. De lo contrario... Esta noche tendré una gran cita romántica con Wu Xie. Voy a usar su falda favorita y luego... Ya se lo imaginarán. Así que ya saben, compórtense. Recuerden que al señor Wu Xie le pertenece a la abuela Yan. ¿Escucharon? ¡Sí! ¿A quién le pertenece el señor Wu? ¡A la abuela Yan! Bien. Entonces, ¿estamos juntos ahora? Disculpe, señor, pero nuestro receptor está averiado por el día de hoy. ¿Podría pasar la tarjeta abajo? Oh, ok. Por aquí, por favor. Mm.
Ir a la siguiente. ¿Quieres ir a leer luego? Hoy en la escuela habían policías. Si eso sigue así, te van a descubrir. No te preocupes. Hermano, mamá y papá ya no están. No puedo perderte también. No vas a perderme. ¡No te vuelvas a meter en mis asuntos! ¡No! ¡No puedo perderte otra vez! Tienes tu propia vida. Sin ti, no tendré nada. Este doblaje fue hecho por GBR Productions para Moxie Media, Beijing Company, Ltd. Todos los derechos reservados.